Ocan Eblo. Hoy presentamos Renato y el guardia que vino del espacio. ¡Ay, qué bueno que terminé de limpiar! ¡Hola, Kielsa! ¿Esto? Bueno, decidí quitarme mi uniforme para relajarme un poco. ¡Idiota! No puedes andar desnudo por la casa. Al menos ponte algo de ropa. Bueno, está bien. ¡Tada! Oye, ¿no crees que estaría mejor en otro lugar? A mi hermano Pegasi casi le da un ataque cuando te vio. Tu hermano me dijo que podía quedarme el tiempo que quisiera. Mi hermano es un tonto. Él cree todo lo que tiene que ver con la ufología y el fenómeno ovni. Por eso fue fácil convencerlo y a pesar de lo que sucedió la otra noche, todavía cuesta creer que seas alienígena. Querida Kielsa, recuerda que estoy aquí por una misión importante. Además, estamos comprometidos. ¡Cierto! ¡Eso te lo inventaste tú! Escucha, la única forma de liberarte de un compromiso con un pleiadiano es siendo condenado a convertirte en comida de los draconianos, los seres más terribles del universo. Me gusta la carne de niña. ¡Ah! ¡Vaya! Este libro extraño es muy interesante y habla sobre nosotros los pleiadianos. Es el cómic favorito de mi hermano. Él dibuja ese tipo de cosas. Así que tu hermano hace este tipo de cosas. Sí, él es aficionado a la ufología. Nuestros padres trabajan en la NASA y apenas lo vemos. Pero él fue el que le metió las cosas a mi hermano en la cabeza. ¿Acaso es un híbrido? Vaya, por fin terminé. ¿Terminaste tu cómic para la convención? Sí, así es. Debo ir a la oficina, pero cuando regrese, ¿podrías contarme más de tu mundo, por favor? ¡Claro! ¿Qué está sucediendo? ¿No lo sabes? Acaba de llegar a nuestra oficina el famoso dibujante de cómic François Tachibana. ¿Qué? Bien, chicos, él es mi sobrino François Tachibana. Estudió dibujo en una de las más prestigiosas escuelas de Francia. ¿Cómo? No sabía que el jefe tenía un sobrino.
Yo tampoco, pero dicen que es muy bueno. Esto es muy extraño. Y bien, François, sé que esto te encantará. Aquí están nuestros dibujantes que dibujan los cómics que salen todos los meses. Interesante. Bueno, mientras me voy a arreglar un asunto importante, dejo a estos muchachos en tus manos. Sé que esta será una experiencia placentera para ti como artista, poder dirigir a estos muchachos. ¿Es tuyo ese dibujo? Sí, señor. Tíralo a la basura. ¿Qué? ¿Qué no escuchaste? ¡Tíralo a la basura! ¡No sirve! Sí, señor. Oye, ¿por qué haces esto? El dibujo de ella es muy bueno. ¿Y quién eres tú? No tienes ningún derecho de humillar a los demás, solo porque tú sabes dibujar bien. ¿Qué pasa? En tu casa nadie te enseñó los buenos modales, ¿verdad? ¿Y quién es? Es Pegasi, uno de nuestros mejores dibujantes de cómic. Los ovnis no existen. Eres demasiado viejo para creer en alienígenas. Eres un loco. Te vas a morir. Mejor vete a encerrar en un manicomio. ¿Quién hizo esto? ¡Díganme! ¿Qué demonios les pasa? ¿Por qué hacen esto? Porque yo se los encargué. ¡Ey! ¡Ni se te ocurra hacerme daño! Recuerda que ahora estoy a cargo. ¡Maldito! Así que eso hicieron. ¡Qué malvados! Sí, así es. Y la verdad no sé por qué se comportan así. Sentí como una especie de aura negativa y oscura inundar el ambiente, pero no pude ver nada. ¿No será un ser oscuro? Los seres oscuros hacen esas cosas. Y además mi maestro me contó que pueden manipular a la gente. No lo sé. Pero desde que llegó ese tal François a mi trabajo, me han sucedido cosas muy raras y desagradables. Espero que esto no afecte a la convención de cómic de mañana. No te preocupes, nosotros te acompañaremos. Por cierto, va siendo la chica que te gusta, Marinette. Sí, a ella le encantan mis cómics y además, ella me pidió que le diera mi autógrafo en un cómic. Por eso estoy contento. ¿Eh? ¡Esto no puede ser! Los ovnis no existen. Dices que tienes 36 años y te comportas como un adolescente. Tus cómics son una porquería. Ya vete de las redes sociales, nadie quiere leer tus cómics ni tus tonterías. ¿Eh? Pégase. Escucha, mi nana, Lady Nada, me enseñó un mantra para controlarme en momentos de ira que de verdad me ayudó. Repite conmigo lentamente. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Dime, ¿cómo te sientes ahora? La ira que sentía desapareció. Muchas gracias. Al ver el cielo estrellado te veo a ti. Es un recuerdo lejano te trae a mí. El amor que perdura es así, la luz que brillará está en ti, la distancia recuerdo, puedo esperarte, estoy amándote, pensándote. Al
algún día a mi lado estará, solo esperándote. Estoy pensándote, mi amor durará solo es para ti. Para ti.